Bienvenido a la Palabra Hablada de Dios, el podcast que te acerca a la sabiduría divina directamente a tus oídos. Somos tu puente hacia un entendimiento más profundo de las enseñanzas sagradas y estamos emocionados de que nos acompañes en este viaje espiritual. En este espacio exploraremos juntos las escrituras sagradas, compartiremos reflexiones inspiradoras y buscaremos respuestas a las preguntas que nos plantea la fe. Nuestra misión es brindarte una experiencia enriquecedora y edificante donde puedas encontrar consuelo, orientación y entendimiento a través de la palabra de Dios. Si deseas conocer más acerca de nuestro podcast o acceder a recursos adicionales, visita nuestro sitio web en www.lphdd.org. Además, estamos aquí para escucharte, así que no dudes en ponerte en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico lapalabrahabladadedios@gmail.com o escribiéndonos a nuestra dirección postal, La Palabra Hablada de Dios, apartado postal 2017 PMB 345 Las Piedras, Puerto Rico 00771. Estamos comprometidos en ser un faro de luz espiritual en tu vida, así que únete a nosotros en cada episodio mientras exploramos juntos las profundidades de la palabra de Dios. Vamos ahora al tema de esta ocasión. Hermano y hermana, vivimos en un mundo donde lo temporero y efímero parece estar ocupando toda nuestra atención. Nos preocupamos por nuestras carreras, nuestras familias, nuestras posesiones y nuestras metas a corto plazo. Sin embargo, hay una realidad que trasciende este mundo pasajero, la eternidad. ¿Te has detenido alguna vez a considerar lo que te espera más allá de esta vida? ¿Has pensado en tu destino eterno? Esta pregunta no es una simple cuestión filosófica o teológica. Es una cuestión de vida o muerte, de salvación o perdición. La Escritura nos enseña que cada uno de nosotros enfrentará un destino eterno, ya sea de vida junto a Dios o de separación eterna de Él. La decisión que tomemos en esta vida en cuanto a nuestra fe y obediencia a Cristo determinará nuestro lugar en la eternidad. En este episodio nos sumergiremos en la profundidad de esta pregunta crucial. ¿Sabes cuál será tu destino eterno? Exploraremos lo que la Biblia dice al respecto y te invitamos a reflexionar seriamente sobre tu relación con Dios y la seguridad de tu salvación en Cristo. Es un llamado a mirar más allá de lo temporal y asegurarnos de que nuestras vidas están alineadas con el propósito eterno de Dios. Vamos a dar lectura a San Juan capítulo 3, versos 14-21, en el nombre del Señor Jesucristo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya es condenado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esta es la condenación, porque la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, porque sus obras no sean redarguidas. Mas el que obra verdad viene a la luz, para que sus obras sean manifestadas que son hechas en Dios. El tema para el episodio de esta ocasión girará en torno a la siguiente pregunta. ¿Sabes cuál será tu destino eterno? Comencemos.
eternidad es un concepto realista que desafía la comprensión de nuestro flaco y finito entendimiento. En un mundo donde todo parece tener principio y un final, la idea de algo que trasciende el tiempo es, en muchos aspectos, incomprensible. Sin embargo, la Biblia es clara al respecto. Todos los seres humanos están destinados a vivir para siempre, ya sea en la presencia de Dios o separados de Él para siempre. Desde el principio, la Biblia nos enseña que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios, lo que incluye la posesión de un alma inmortal. Mientras nuestros cuerpos son temporales y están sujetos a la muerte, nuestra alma perdura más allá de la tumba. Este sentido de eternidad a menudo se manifiesta en el anhelo humano por propósito, significado y conexión con algo más grande que nosotros mismos. Incluso aquellos que niegan la existencia de Dios suelen experimentar un vacío, un deseo insaciable por algo que el mundo material no puede ofrecer. Este vacío es el eco de nuestra verdadera naturaleza eterna, diseñada para vivir en comunión con Dios. La Escritura nos presenta dos posibles destinos eternos, la vida eterna y el castigo eterno. Jesús habló de estos destinos en múltiples ocasiones, subrayando que cada persona terminará en uno de estos dos lugares. Comencemos primeramente con vida eterna. Aquellos que han puesto su fe en Cristo, siguiendo sus mandamientos, obedeciéndole, haciendo aquello que Él nos pide hacer y permaneciendo en su amor, son los que heredarán la vida eterna. En San Juan capítulo 5, verso 24, Jesús declara: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea que me ha enviado, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas pasó de muerte a vida. Esta vida eterna no es simplemente una continuación de la existencia, sino una vida en plenitud, en la presencia de Dios, libre de todo dolor, tristeza y muerte. Es una vida de gozo interminable, en perfecta conexión con nuestro Creador. Ahora, el castigo eterno. En contraste, aquellos que rechazan a Cristo, que viven apartados de Dios y siguen sus propios caminos, enfrentarán un destino mucho más oscuro. Jesús fue muy claro acerca del juicio que aguarda a los impenitentes. En Mateo capítulo 25, verso 41 dice: entonces dirá también a los que están a la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y para sus ángeles. Este castigo no es temporal ni correctivo, es eterno. Es la separación completa de Dios, la fuente de toda luz, amor y vida, lo que lleva al sufrimiento y a la oscuridad absoluta. Una de las características más aterradoras y asombrosas de la eternidad es su irreversibilidad. A diferencia de las decisiones que tomamos en esta vida, que pueden ser corregidas o ajustadas mientras haya vida, nuestra elección respecto a Dios tiene consecuencias eternas que no pueden ser cambiadas una vez cruzamos el umbral de la muerte. La parábola de Lázaro y el hombre rico ilustra esta realidad. El hombre rico, en tormento después de la muerte, clama por alivio, pero se le dice que entre él y Lázaro, que está en el seno de Abraham, hay un gran abismo, una cima, que nadie puede cruzar. Esto subraya la finalización de nuestra oportunidad de elegir nuestro destino una vez que hemos dejado esta vida. Dado que la eternidad es una realidad inevitable para todos, la urgencia de prepararnos para ella no puede ser exagerada. Jesús nos advierte repetidamente que estemos listos, que no dejemos para mañana lo que debe hacerse hoy. Mateo 25:13 dice:
Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Cada día que vivimos es una oportunidad otorgada por la gracia de Dios para asegurarnos de que estamos en el camino correcto hacia la vida eterna. Uno de los dones más preciosos que ofrece el Evangelio es la certeza de la salvación en Cristo. No estamos destinados a vivir en incertidumbre o en temor constante acerca de nuestro destino eterno. A través de la obra redentora de Jesucristo, podemos tener plena seguridad de que nuestra alma está segura en Él y que la vida eterna es nuestra herencia garantizada. Este punto es esencial para la fe cristiana y es una fuente de paz y esperanza inquebrantable. La certeza de nuestra salvación no se basa en nuestras obras, emociones o circunstancias, sino en la promesa inmutable de Dios. El apóstol Pablo afirma en Efesios capítulo 2, versos 8 al 9, lo siguiente: porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Aquí la Escritura nos asegura que nuestra salvación es un regalo divino, dado por gracia y recibido a través de la fe. Esta gracia no depende de nuestra habilidad para mantenerla o merecerla, sino de la fidelidad de Dios a su promesa. Dios ha prometido que aquellos que creen en su Hijo no perecerán, sino que tendrán vida eterna. Esta promesa es un ancla para el alma que nos permite descansar en la seguridad de que, independientemente de nuestras fallas o debilidades, nuestra salvación está segura por la obra perfecta de Cristo en la cruz. En Hebreos capítulo 6, versos 17 al 20, se nos dice: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que nos acogemos a trabarnos de la esperanza propuesta, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que entra hasta dentro del velo, donde entró por nosotros como precursor Jesús, hecho pontífice eternamente según el orden de Melquisedec. Esta metáfora del ancla del alma ilustra la firmeza y estabilidad de la salvación que tenemos en Cristo. La base de nuestra certeza está en la obra consumada de Jesucristo. En la cruz, Jesús declaró: consumado es. Estas palabras no fueron solo una declaración de su sufrimiento físico, sino un pronunciamiento de que la obra de redención del espíritu y del alma estaba completa. Cristo pagó la deuda del pecado en su totalidad, satisfaciendo completamente la justicia divina y reconciliándonos con Dios. El sacrificio de Cristo es perfecto y suficiente. No necesita ser complementado por nuestras obras o esfuerzos. Hebreos capítulo 10, verso 14 dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Esta perfección no es una cuestión de nuestro desempeño moral, sino de la eficacia del sacrificio de Cristo. Si hemos puesto nuestra fe en Él, somos contados entre aquellos a quienes Él ha hecho perfectos para siempre. Además, la resurrección de Jesús es la prueba definitiva de que su sacrificio fue aceptado por Dios, como dice Romanos capítulo 4, verso 25, el cual fue entregado por nuestros delitos y resucitado para nuestra justificación. La resurrección es la prueba viviente de que el poder del pecado y de la muerte ha sido derrotado y es también la garantía de nuestra justificación ante Dios. Otra dimensión clave de la certeza de la salvación es la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. En Efesios capítulo 1, versos 13 al 14,
Pablo escribe, en el cual esperasteis también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salud, en el cual también desde que creísteis fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia para la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Aquí el Espíritu Santo es descrito como un sello, una garantía de nuestra salvación. El sello del Espíritu es una marca de pertenencia, indicando que somos propiedad de Dios y que nuestra salvación está asegurada por su poder. Además, el Espíritu Santo es dado como arras o depósito, un adelanto de nuestra herencia eterna. Esto significa que la presencia del Espíritu en nuestras vidas es una muestra de la plena redención que experimentaremos en la eternidad. El Espíritu Santo también obra en nosotros para producir frutos que son evidencia de nuestra salvación. Estos frutos no son la causa de nuestra salvación, sino el resultado de la obra del Espíritu en aquellos que han sido regenerados. La transformación de nuestras vidas, el crecimiento en santidad y el amor creciente por Dios y por los demás son señales visibles de la vida eterna que ya ha comenzado en nosotros. La doctrina de la perseverancia de los santos es otro fundamento de nuestra certeza en Cristo. Aquellos que han sido verdaderamente salvados por Dios serán preservados hasta el final. Jesús dijo en San Juan capítulo 10, verso 27 al 28 lo siguiente: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán para siempre, ni nadie las arrebatará de mi mano. Esta promesa es una garantía de que una vez que pertenecemos a Cristo, nada ni nadie puede separarnos de su amor. El apóstol Pablo también reafirma esta seguridad en Romanos capítulo 8, verso 38 a 39, lo siguiente: por lo cual estoy cierto que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta convicción se basa en la omnipotencia de Dios, quien no solo nos salva, sino que también nos guarda hasta el día de la redención final. Aunque la certeza de la salvación es un don de Dios, también requiere una respuesta continua de fe de nuestra parte. La fe no es un acto único, sino una postura constante de confianza y obediencia a Cristo, como dice Hebreos capítulo 10, verso 39. Pero nosotros no somos tales que nos retiremos para perdición, sino fieles para ganancia del alma. Es vital que continuemos nutriendo nuestra fe a través de la palabra de Dios, la oración y la comunión con otros creyentes. La seguridad de nuestra salvación no nos lleva a la competencia, sino a un mayor deseo de vivir para Cristo, sabiendo que Él es fiel para completar la obra que ha comenzado en nosotros. La pregunta, ¿sabes cuál será tu destino eterno?, no es simplemente una cuestión teológica, sino una invitación a un examen profundo y honesto de la condición de nuestro corazón. La Biblia nos enseña que el estado de nuestro corazón es crucial para nuestra relación con Dios y, en última instancia, para nuestro destino eterno. Reflexionar en la condición de nuestro corazón implica un examen sincero a la luz de la palabra de Dios para determinar si estamos verdaderamente alineados con su voluntad y si nuestra fe es genuina. En la Biblia, el corazón no se refiere únicamente al órgano físico, sino que representa el centro de nuestro ser, la sede de nuestras emociones, pensamientos, voluntad y carácter. En Proverbios capítulo 4, verso 23, nos advierte: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón,
porque de él mana la vida. Este versículo subraya la importancia vital de cuidar y examinar el corazón, ya que de él brotan todas nuestras acciones y decisiones. Jesús también enfatiza la centralidad del corazón cuando dice en Marcos capítulo 7, versos 21 a 23, lo siguiente: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, las desvergüenzas, el ojo maligno, las injurias, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Estas palabras revelan que el pecado no es simplemente un problema externo, sino que surge del interior de una persona, del estado de su corazón. El profeta Jeremías declara en el capítulo 17, verso 9, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Esta afirmación nos enfrenta con la realidad de nuestra naturaleza caída. El corazón humano, sin la intervención generadora de Dios, está inclinado al mal, engañándose a sí mismo y resistiendo la verdad divina. Este reconocimiento es esencial para cualquier reflexión seria sobre nuestra condición espiritual. Si no entendemos la gravedad de nuestra situación, no veremos la necesidad urgente de la gracia transformadora de Dios. La Escritura es clara en que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. El pecado ha corrompido nuestros corazones, llevándonos a alejarnos de Dios y a buscar nuestros propios deseos egoístas. Esta corrupción interna no puede ser rectificada por refuerzos humanos o buenas intenciones, solo puede ser sanada por la intervención divina. El diagnóstico de nuestra condición espiritual es grave, pero Dios en su misericordia ofrece un remedio. A través del profeta Ezequiel, Dios prometió dar a su pueblo un nuevo corazón. Ezequiel capítulo 36, verso 26 dice: y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré corazón de carne. Este es un poderoso retrato de la obra de regeneración que Dios realiza en aquellos que vienen a Él en arrepentimiento y fe. El corazón de piedra simboliza la dureza y sensibilidad y rebeldía hacia Dios, mientras que el corazón de carne representa un corazón sensible, receptivo y obediente a la voz del Espíritu Santo. Este cambio de corazón es esencial para entrar en una relación correcta con Dios. Jesús enseñó que si no nacéis de nuevo, no podéis ver el reino de Dios, subrayando que una transformación interna es absolutamente necesaria para la salvación. Para reflexionar en la condición de nuestro corazón, debemos permitir que la palabra de Dios lo examine y lo ilumine. En Hebreos capítulo 4, verso 12, describe a la palabra de Dios de la siguiente manera: viva, eficaz, cortante, penetrante y discernidora. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que toda espada de dos filos, y que alcanza hasta partir el alma, y aún el espíritu, y las coyunturas y tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La Escritura no solo nos enseña la verdad, sino que también revela las intenciones ocultas de nuestro corazón, exponiendo tanto el pecado como las áreas de necesidad espiritual. Este proceso de autoexamen es fundamental para nuestro crecimiento espiritual. En el Salmo 139, versos 23 al 24, David ora: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y reconoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Esta oración refleja una actitud de humildad y apertura ante Dios, reconociendo que necesitamos su guía para caminar en rectitud.
Jesús dijo que por sus frutos los conoceréis, refiriéndose a que la verdadera condición del corazón se manifiesta en los frutos de nuestras vidas. Un corazón transformado por la gracia de Dios producirá frutos dignos de arrepentimiento, tales como amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Estos frutos son evidencia de que el Espíritu Santo está obrando en nosotros, conformándonos a la imagen de Cristo. Por otro lado, la ausencia de tales frutos o la presencia de frutos malos puede ser una señal de que nuestro corazón no está alineado con Dios. Jesús advirtió que no todos los que le llaman Señor entrarán en el reino de los cielos, sino solo aquellos que hacen la voluntad de su Padre. Esto nos lleva a la necesidad de un examen constante y honesto de nuestras vidas para asegurarnos de que estamos viviendo en obediencia y fe genuina. Finalmente, reflexionar en la condición de nuestro corazón nos lleva al llamado urgente al arrepentimiento y la fe. Si al examinarnos descubrimos áreas de pecado, dureza o apatía espiritual, la respuesta adecuada es arrepentirse y volvernos a Dios. En 1 de Juan capítulo 1, verso 9, se nos asegura: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Dios, en su misericordia, nos ofrece el perdón y la purificación, restaurando nuestra comunión con Él. El arrepentimiento no es un acto de una sola vez, sino un estilo de vida continuo de humildad y dependencia de la gracia de Dios. Es la respuesta diaria de un corazón que reconoce su necesidad constante de la salvación que solo Cristo puede proveer. La pregunta clave del tema nos lleva implícita a la cuestión de cómo llegar a la vida eterna. La vida eterna, según la Biblia, es un regalo maravilloso que Dios ofrece a todos los que creen en su Hijo Jesucristo. Sin embargo, este camino no es uno que el ser humano pueda encontrar o recorrer por sus propios medios. El camino a la vida eterna es un sendero de fe y obediencia, marcado por la gracia de Dios y la obra redentora de Cristo. Es un camino que exige una respuesta decisiva y un compromiso continuo de nuestra parte. En un mundo lleno de religiones, filosofías y sistemas de creencias denominacionales, Jesús hizo una afirmación exclusiva y radical en San Juan capítulo 14, verso 6. Jesús le dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Con estas palabras, Jesús dejó claro que la vida eterna no se encuentra a través de ningún otro medio, sino únicamente por medio de Él. No es suficiente ser moralmente bueno, ni seguir una serie de rituales religiosos, o adherirse a una filosofía espiritual. La vida eterna solo se puede obtener a través de una relación personal con Jesucristo. La exclusividad de Jesucristo como el único camino a Dios es fundamental para el mensaje cristiano. Esta afirmación descansa en la realidad de que solo Cristo, siendo el Hijo de Dios, pudo cumplir la justicia divina a través de su sacrificio en la cruz. En Hechos capítulo 4, verso 12, Pedro declara con firmeza lo siguiente: y en ningún otro hay salud, salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres que podamos ser salvos. Esta declaración enfatiza que la salvación y la vida eterna no son accesibles a través de ningún otro medio o nombre. El acceso al camino de la vida eterna comienza con la fe. Esta fe no es simplemente un asentamiento intelectual a ciertas doctrinas, sino una confianza total y personal en Jesucristo como Señor y Salvador. La Escritura es clara en que el justo por la fe vivirá. La fe genuina implica un cambio radical de vida, donde uno se aparta del pecado y se vuelve a Dios,
confiando plenamente en la obra redentora de Cristo. El apóstol Pablo explica en Efesios capítulo 2, versos 8 a 9, que la salvación es por gracia, a través de la fe, y que es un don de Dios, no es resultado de nuestras obras. Este énfasis en la fe recalca que no podemos ganarnos la vida eterna por nuestras propias fuerzas o méritos. Es un regalo inmerecido que recibimos al poner nuestra confianza en Cristo. Sin embargo, la fe verdadera es activa y produce frutos. En Santiago capítulo 2, verso 17, nos recuerda que la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Esto significa que aunque somos salvos por la fe, esa fe se mantiene en una vida transformada, en la que obedecemos a Dios y buscamos su voluntad en todas las cosas. Antes de comenzar a caminar en el camino de la vida eterna, es necesario el arrepentimiento. Jesús comenzó su ministerio de la siguiente manera, como se menciona en Marcos capítulo 1, versos 14 y 15. Mas después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios y diciendo, el tiempo es cumplido y el Reino de Dios está cerca. Arrepentíos y creed al Evangelio. El arrepentimiento implica un cambio de mente y de dirección. Es reconocer nuestra pecaminosidad, lamentar nuestros pecados y decidir apartarnos de ellos para seguir a Cristo. El arrepentimiento no es simplemente un sentimiento de culpa, sino una acción decisiva que implica volverse de nuestros pecados y alinearse con la voluntad de Dios. Hechos capítulo 3, verso 19 nos exhorta, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, pues que vendrán los tiempos de refrigerio de la presencia del Señor. Este versículo no solo habla del perdón de pecados, sino también de la renovación y restauración que sigue al arrepentimiento genuino. Una vez que hemos entrado en el camino de la vida eterna por la fe y el arrepentimiento, estamos llamados a caminar en obediencia. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. La obediencia no es un requisito para ganarse la salvación, pero es la evidencia de una fe viva y genuina. Es la manera en que mostramos nuestro amor por Dios y nuestro compromiso con su reino. En Mateo capítulo 7, verso 21, Jesús advierte, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere, subraye eso ahí, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Este versículo subraya que la obediencia a la voluntad de Dios es un sello distintivo de aquellos que verdaderamente han entrado en el camino de la vida eterna. La obediencia no es una opción, sino una expectativa para todos los que desean seguir a Cristo. Además, la obediencia es una respuesta de gratitud por la salvación que hemos recibido. No obedecemos para ganar el favor de Dios, sino porque ya lo hemos recibido por medio de Cristo. En 1 Juan capítulo 5, verso 13 nos dice, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son penosos. La obediencia, lejos de ser una carga, es un deleite para aquellos que hemos sido transformados por la gracia de Dios. El camino a la vida eterna es un camino de perseverancia. Jesús mismo dijo, el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Esta afirmación indica que la vida cristiana es una larga carrera de resistencia, no un sprint corto. La perseverancia en la fe, en el arrepentimiento y en la obediencia es crucial para permanecer en el camino que conduce a la vida eterna. La perseverancia no depende de nuestra fuerza, sino de la gracia de Dios que nos sostiene. En Filipenses capítulo 1, verso 6, nos asegura que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esta promesa nos da la confianza de que Dios, quien nos llamó, también nos capacitará para llegar al final del camino. Sin embargo,
La perseverancia también requiere que estemos alertas y vigilantes, manteniéndonos firmes en la fe y resistiendo las tentaciones y los engaños que podrían apartarnos del camino. En Hebreos capítulo 12, versos 1 y 2 dice: Por lo tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro una tan grande nube de testigos, dejando todo el peso del pecado que nos rodea, corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús, el cual, habiéndole sido propuesto gozo, sufrió la cruz menospreciando la vergüenza y sentándose a la diestra del trono de Dios. Mantener nuestros ojos en Jesucristo es esencial para perseverar, pues Él es nuestro ejemplo y nuestra fuerza en la carrera de la fe. Dios no nos llama a caminar solos en el camino a la vida eterna. Nos ha dado una comunidad de fe, la Iglesia, para apoyarnos, alentarnos y corregirnos cuando sea necesario. En Hebreos capítulo 10, versos 24 y 25, nos insta de la siguiente manera: Y considerémonos los unos a los otros para provocarnos al amor y a las buenas obras, no dejando nuestra congregación como algunos tienen por costumbre, más exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. La vida cristiana es una vida en comunidad donde nos ayudamos mutuamente a permanecer firmes en el camino. La comunión con otros creyentes es vital para nuestra perseverancia y crecimiento espiritual. A través del discipulado, la oración, el estudio de la Biblia y la adoración conjunta, somos fortalecidos para seguir adelante en el camino que conduce a la vida eterna. El tema de la eternidad y el destino eterno no es algo que pueda posponerse o tomarse a la ligera. La pregunta formulada para el tema de esta ocasión lleva consigo una urgencia ineludible. La decisión de dónde pasaremos la eternidad no es una cuestión que deba relegarse a un segundo plano o dejarse para más adelante. La Biblia nos llama a tomar esta decisión de manera inmediata y consciente, reconociendo que nuestras vidas son breves y que la oportunidad de aceptar la salvación que Dios ofrece en Cristo es limitada. Una de las razones principales por las que esta decisión es urgente es la brevedad de la vida humana. Santiago capítulo 4, verso 14 nos recuerda lo siguiente: Y no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es un vapor que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Este versículo nos confronta con la realidad de que nuestra existencia terrenal es fugaz y ninguno de nosotros sabe cuánto tiempo nos queda. La vida es un don precioso, pero también frágil, y no debemos suponer que tendremos más tiempo para tomar la decisión más importante de nuestras vidas. El Salmo 90, verso 12, nos exhorta, enseñándonos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Este llamado a la sabiduría nos invita a vivir con una conciencia constante de la brevedad de la vida, tomando decisiones que tengan valor eterno. La urgencia radica en que cada día que pasa es un día menos para tomar la decisión de seguir a Cristo, y no sabemos cuándo llegará el momento en que nuestra oportunidad se cierre para siempre. No solo es breve la vida, sino que también es incierta. Proverbios capítulo 27, verso 1 advierte: No te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Vivimos en un mundo lleno de incertidumbre, donde los planes, las seguridades, las expectativas pueden cambiar en un instante. La vida puede alterarse dramáticamente por una enfermedad, un accidente o una circunstancia inesperada. Esta incertidumbre subraya la urgencia de tomar decisiones espirituales ahora sin retrasarlas. Jesús contó una parábola que ilustra esta realidad en Lucas capítulo 12, versos 16 al 21.
En esta historia, un hombre rico planea para su futuro terrenal, acumulando bienes y preparándose para disfrutar de una vida cómoda. Sin embargo, Dios le dice, díjole Dios, necio, esta noche vuelven a pedir tu alma, y lo que has prevenido, ¿de quién será? Este hombre que había puesto toda su confianza en sus bienes materiales, fue confrontado con la realidad de su propia mortalidad y perdió la oportunidad de preparar su alma para la eternidad. La urgencia de la decisión también se basa en la certeza del juicio venidero. En Hebreos capítulo 9, verso 27, nos dice, y de la manera que está establecido los hombres que mueran una vez, y después el juicio. Este versículo nos enseña que después de la muerte, enfrentaremos el juicio de Dios, donde cada persona dará cuenta de su vida. Aquellos que hayan rechazado la salvación en Cristo, se enfrentarán a la condenación eterna, mientras que los que han aceptado a Cristo como su Salvador recibirán la vida eterna. Este juicio es inevitable y final. En Apocalipsis capítulo 20, versos 12 al 15, la visión del gran trono blanco nos muestra cómo los muertos, grandes y pequeños, serán juzgados según sus obras. Aquellos cuyos nombres no estén escritos en el libro de la vida serán lanzados al lago de fuego, lo que representa la separación eterna de Dios. La gravedad de esta realidad demanda una decisión inmediata, porque después de la muerte no habrá segunda oportunidad para arrepentirse y aceptar la salvación. El apóstol Pablo declara en 2 Corintios capítulo 6, verso 2, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salud te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salud. Este llamado enfatiza que el momento de tomar una decisión para Cristo es ahora. No hay un mejor momento para responder al Evangelio que el presente. La oferta de salvación está abierta hoy, pero no podemos asumir que lo estará mañana. Cada día que pasa sin tomar una decisión por Cristo es un día más cerca del juicio, y la Biblia nos insta a no endurecer nuestros corazones cuando oímos su voz. La oferta de salvación es un regalo gratuito, pero también es una oferta limitada en tiempo. Jesús mismo dijo, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Este versículo subraya que no existe una neutralidad espiritual. No decidirse por Cristo es en realidad una decisión en contra de Él. Además, la urgencia de la decisión está respaldada por el testimonio continuo del Espíritu Santo en nuestros corazones. Jesús prometió enviar al Espíritu Santo para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo trabaja en nuestros corazones, llamándonos al arrepentimiento y a la fe en Cristo. Ignorar o resistir la voz del Espíritu es arriesgar a endurecer nuestro corazón hasta el punto en que ya no somos capaces de responder a la gracia de Dios. En Hebreos capítulo 7, versos 7 al 8, nos dice la palabra de Dios, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Cada vez que resistimos el llamado del Espíritu Santo, corremos el riesgo de endurecer nuestro corazón más y más, haciéndonos cada vez insensibles a su llamado. Es un recordatorio solemne de que la oportunidad para arrepentirse y creer no está garantizada indefinidamente. Dios en su amor y misericordia extiende su invitación a todos. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esta invitación está abierta para todos, pero requiere una respuesta inmediata. En la parábola de las bodas, Jesús describe cómo muchos fueron invitados al banquete, pero muchos de ellos no quisieron venir. Aquellos que rechazaron la invitación perdieron su lugar en la fiesta, mientras que otros, los que aceptaron, disfrutaron de la comunión con el Rey.
Esta parábola ilustra que la invitación de Dios a la salvación es seria y requiere respuesta decisiva. El apóstol Pedro exhorta en 2 de Pedro capítulo 3, verso 9, lo siguiente: el Señor no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios es paciente y desea que todos se salven, pero esta paciencia no debe ser malinterpretada como una licencia para postergar nuestra respuesta. Su invitación es ahora, y su deseo es que nadie perezca, pero cada persona debe decidir si aceptará o rechazará esta oferta de salvación. Ya en conclusión, mientras reflexionamos sobre la pregunta inicial, se hace evidente que esta es la cuestión más trascendental que jamás enfrentaremos. No es simplemente una pregunta teórica o abstracta, es una pregunta que tiene implicaciones directas y eternas para cada uno de nosotros. La vida es breve y la eternidad es segura, pero el destino de esa eternidad depende de la decisión que tomemos respecto a Cristo aquí y ahora. Dios, en su infinito amor y misericordia, nos ha ofrecido la salvación a través de Jesucristo. Él no nos obliga a aceptarla, pero nos invita a hacerlo con urgencia, sabiendo que cada día es una oportunidad que no se repetirá. El mañana no nos está garantizado y el juicio está a las puertas. La vida eterna es un don precioso que no se puede comprar ni ganar. Solo se puede recibir mediante la fe en el sacrificio redentor de Jesús. Es fácil enredarse en las preocupaciones de esta vida, en los planes para el futuro o en los placeres temporales que nos distraen de lo eterno. Sin embargo, la Biblia nos advierte repetidamente sobre la brevedad de la vida y la certidumbre del mañana. La Escritura nos llama a vivir con la eternidad en mente, sabiendo que nuestras decisiones en esta vida tienen un peso eterno. Al considerar el estado de nuestro corazón, debemos ser honestos con nosotros mismos y con Dios. ¿Hemos aceptado verdaderamente a Cristo como nuestro Señor y Salvador? ¿Estamos caminando en fe, arrepentimiento y obediencia? ¿O hemos postergado esta decisión creyendo que aún tenemos tiempo? La verdad es que cada día sin Cristo es un día perdido, y cada momento que posponemos la decisión es un riesgo enorme que estamos tomando con nuestra alma. El camino a la vida eterna es claro, pero requiere una respuesta decidida y urgente. Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por Él. Esta es una afirmación ineludible y crucial. La invitación de Dios está abierta hoy, pero la respuesta debe ser inmediata. No hay mayor tragedia que perder la vida eterna por indecisión o demora. Así que en este momento, mientras sientes el llamado de Dios, te insto a no endurecer tu corazón. No dejes que el orgullo, la duda o el dejarlo para luego te priven del regalo más grande que jamás se haya ofrecido. Recuerda que la eternidad está a un paso y que tu destino eterno está en juego. Hoy es el día de salvación. Hoy es el momento de asegurarte de que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Que el Señor te conceda la gracia de responder a su llamado con fe, arrepentimiento y obediencia, asegurando así tu destino eterno en su gloriosa presencia. No hay decisión más urgente ni más importante que esta. Que el Espíritu Santo te guíe en el camino de la vida eterna y encuentres en Cristo la seguridad, la paz y la salvación que solo Él puede dar. Oremos. Padre Celestial, en este momento nos acercamos a ti reconociendo que solo tú eres el dador de la vida eterna y la fuente de toda esperanza. Venimos ante tu trono de gracia intercediendo por aquellos que aún no han decidido entregarte su corazón. Señor, despierta sus almas, abre sus ojos y sus oídos para que vean la urgencia y la realidad de su necesidad de ti.
No permitas que los engaños de este mundo, el temor al mañana o las cadenas del pecado los aparten más de tu amor. Grande y todopoderoso Espíritu Santo, toca sus corazones en este instante. Derriba toda barrera que los aleja de la verdad y llena sus vidas de convicción para que no endurezcan más sus corazones, sino que respondan a tu llamado con humildad y arrepentimiento. Que esta sea la hora en que las cadenas se rompan, los corazones se rindan y las almas encuentren su refugio en Cristo. Señor, te pedimos que nos concedas la valentía para tomar una decisión radical y eterna. Que no se postergue más el momento de acercarse a ti, sino que hoy sea el día en que esté seguro de que su nombre está escrito en el libro de la vida. Llénalos de tu paz, de tu amor y de tu salvación. Que reconozcan que fuera de ti no hay esperanza y que solo en tu presencia hay plenitud de gozo y vida eterna. Padre, tú has dicho que no deseas que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hoy clamamos por esas almas preciosas para que respondan a tu invitación y que no se desvíen ni a derecha ni a izquierda, sino que encuentren en ti la certeza de la vida eterna. Que nadie más se pierda, Señor, sino que todos vengan a ti. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesucristo te lo pido. Amén. Eterna, un tesoro celestial en Cristo Jesús, mi esperanza, mi ancla en la tempestad. De las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida, tu amor me rescató, Jesús. Mi alma ya no está perdida, corona de la vida eterna, un tesoro celestial. En Cristo Jesús, mi esperanza, mi ancla en la tempestad. En tu gracia yo confío, en tu promesa yo creo, contigo andaré, mi Señor, hasta el cielo, mi eterno deseo. Oh, donde la vida eterna, un tesoro celestial, en Cristo Jesús, mi esperanza, mi ancla en la tierra. Sacrificio, soy salvo, perdonado, mi limpio. En ti encuentro mi alegría, mi paz, mi refugio infinito. Oh, donde la vida eterna, un tesoro celestial. En Cristo Jesús, mi esperanza, mi ancla en la tempestad. Por la cruz tu sacrificio, soy salvo, perdonado y limpio. En ti encuentro mi alegría, mi paz, mi refugio infinito. Gracias por acompañarnos en otro inspirador episodio. Esperamos que esta experiencia haya enriquecido tu espíritu y alma y que te haya acercado aún más a la sabiduría divina.
Si te ha gustado lo que has escuchado, te invitamos a suscribirte a nuestro podcast y a compartirlo con amigos y familiares que también buscan el crecimiento espiritual. Tu apoyo nos ayuda a llegar a más personas y a seguir compartiendo la palabra de Dios. Recuerda que puedes acceder a más recursos y mantener contacto con nosotros a través de nuestro sitio web en www.lphdd.org. Además, estamos siempre disponibles para escucharte y responder a tus preguntas a través de nuestro correo electrónico lapalabrahabladadedios@gmail.com o escribiéndonos a nuestra dirección postal La Palabra Hablada de Dios, P.O. Box 2017 PMB 345 Las Piedras, Puerto Rico 00771. Nos despedimos con gratitud por tu sintonía y te esperamos en el próximo episodio. Que la paz, la justicia, el amor y las bendiciones de nuestro Dios te acompañen en cada paso de tu camino. Hasta la próxima en La Palabra Hablada de Dios. Dios te bendiga. Amén.